hemos tenido desabasto en, uh-huh, en el SECAN. Uh-huh. Incluso tuvimos reunión del, de, del comité de, uh-huh, de niños y de la infancia, de cáncer, uh-huh, en la infancia y adolescencia. En la infancia y la adolescencia. Entonces, donde obviamente el secretario técnico es el doctor Carrete, el director, y afortunadamente nos comenta que tenemos medicamento, que el abasto ha sido suficiente hasta el momento. ¿Pero le llegó del gobierno federal? Algunos sí, y otros se tuvo que adquirir por parte del Estado. ¿Qué tanto es lo que no les llegó federal que tienen que adquirir ustedes? Pues fíjese que se supone que desde que entra el INSABE se iba a hacer compra consolidada, pero sí hemos recibido muy poco medicamento, la verdad. O sea, ¿cuánto es lo que han gastado ustedes para poder tener abasto? No tengo el monto exacto, porque eso ya lo ve recursos materiales, pero sí hemos tenido que invertir en la compra de medicamento. Recuerden que iba a ser una compra consolidada, donde el gobierno, o sea, iban a enviar de nivel federal todo lo que era el abasto. Sí hemos tenido un 80% aproximadamente de abasto, pero sí ha sido mucho comprado por parte del Estado. De cada 10 medicamentos, digo, yo sé que son más, pero de cada 10 medicamentos, ¿cuántos son los que ha tenido que comprar el Estado y cuántos son los que llegaron de Insalud? Ah, pues yo creo que serían unos 6 que compra el Estado y yo creo que unos 4 más o menos. ¿Y ya este llega medicamento que están anunciando a nivel federal, que se está enviando a los estados, todavía no llega? Ah, todavía no, a nosotros todavía no nos llega. ¿Y qué tanto espera? Pues queremos que ya nos llegue, ¿verdad? Pero no, realmente hasta ahorita no ha llegado, pero bueno, se han hecho las gestiones pertinentes. ¿Sale? Doctora, en cuanto al medicamento para personas en situación de VIH, ¿está en desabasto? No, para nada. Tenemos afortunadamente todo el abasto de VIH, tenemos el programa por parte de la Dirección de Servicios de Salud, llevamos el programa de VIH y de hepatitis C también. Entonces, afortunadamente no hemos tenido desabasto para nuestros pacientitos, tanto de VIH como de hepatitis C. Ya contamos con tratamiento que no contábamos anteriormente porque era muy caro. Entonces, ese sí nos llega directamente a nivel federal. ¿Y el abasto para cuánto tiempo va a durar este lote que les enviaron? Siempre es anual. Lo que nos envían es anual y estamos abastecidos afortunadamente.